Hola, chicos, ¿cómo están? La vez pero todavía, mira, aquí estamos una vez más en la suya. Y bueno, llega la actualización 5.2.0, que dice actualización de la feria de primavera. Sí, damas y caballeros, únete a la diversión de la feria de la desde el 7 de abril hasta el 24 de abril y obtén muchas recompensas valiosas. Buffalo Jill está de vuelta de una vez y una vez más con un programa festivo actualizado. Nuevas aventuras te están esperando, así como algunos viejos conocidos. Prepárate para muchas actividades emocionantes, jugosas y jugosos premios. Y espera un momento. Fue el rugido de un león. Aquí está el león, señores. Fearhider te estará esperando por en la puerta de tu rancho el 7 de abril. Habla con el chico y date prisa a la feria. Tu personaje debe tener al menos un nivel 30 o superior para participar en la feria de primavera. Para participar en él y comenzar a completar la línea de misiones del evento. Habla con Fred Heather y en tu rancho. Recompensa la feria de primavera. Otro año, otro momento para romper el récord. Jill no está dispuesta a detenerse en su deseo de recoger la canasta de huevos más grande de Westland. Ayuda a hacer realidad su sueño. Obtén huevos de Pascua por participar en actividades festivas y ponlos en las canastas. Y obtén recompensa al alcanzar ciertos hitos. Cuanto más subas en la línea, mejores serán los premios. ¿Listos para conocer el primer premio de esta feria? Bueno, tú mismo lo has pedido, el único rey de la selva, el poderoso león. Holy moly, ¿qué quiere decir esto? Que por lo que estoy viendo va a haber una tabla y la tabla nos va a hacer ganar el león. En el primer premio, me imagino que al final de la cuestión de la feria. Dice, Holy Moly es un verdadero león. No hay trampa aquí. Qué criatura tan poderosa y elegante es. ¿No lo crees? Solo un golpe de su pata y tus enemigos volarán. Bueno, no exactamente. Pero conseguir un león mascota es algo de lo que está realmente orgulloso. Especialmente porque este león en particular no tiene nada en contra de difuminar las líneas con pumas. Entonces, puedes criarlo y comenzar un pequeño pedigrí genial de pregenial premium. Tomando traducido, hay algo para cada uno de ustedes en la feria. Participarán en estas actividades, ayuda a Jill y compite en las tablas de clasificación. Y lo más importante, diviértete. Esto quiere decir que si tenemos el león, bueno, este es el mejor premio, va a ser el mejor de los animales que vamos a tener. Y tenemos, y obviamente lo podemos ligar, pero ¿con qué lo vamos a ligar si nos ganamos uno solo? No sé cuánto se podrá ganar por día, no sé, debe ser que más adelante te lo venderán la hembra o una cosa así. Tenemos varios objetos nuevos, como se puede ver, un sombrero, pantalón, camisa, zapatos, un tomador de agua para el caballo. Aparece una ventana tipo mesa, una cosa así. Una alfombrita y un sombrero como el del año pasado con un reloj. Ya conoce el ejercicio de Jill, no dejará que nadie salga de la feria sin un premio. Si ponen un esfuerzo, por supuesto, esta vez ella ha preparado muchas recompensas útiles para que compitas, desde armas festivas hasta dulce equipo e intenta coleccionarlas todas. Si has participado en el evento de la feria de primavera, tendrás un acceso en línea alternativo de recompensa. Reflejará mejor tu experiencia y proporcionándote fertilizante mineral y otras armas, etc. Sin embargo, no se preocupe por el premio mayor del mismo para ambas partes. Y ese es el poderoso y pintoresco león. Y ahora, al fondo de la recompensa. Jackalope Hunter Set. La mejor armadura para mostrar tu progresión en la feria de primavera. Consigue el sombrero y el abrigo con ayuda de Jill y completa el conjunto con pantalón y bota de Fred con aspecto picante. Decoraciones únicas en el rancho. A todos les encanta decorar su rancho. ¿No es así? Obtén nuevas decoraciones de geniales en la feria. Equipos poco común y raro. Aprovecha la oportunidad de obtener equipo útil para mejorar su banco de trabajo. Y puedes ganar algo en la feria sin sudar tanto como cuando asaltas campamento de bandidos. Es un poquito cruel decirlo, pero bueno, hay que aprovechar la feria. Arma de la feria de primavera. El buen viejo Cole se siente un poco aburrido
En este momento, Jill te respalda. Prueba la diversión en la Feria de la Primavera y las armas brillantes devolverán la emoción a tu vida. Sombrero de Feria de Primavera, una pieza para la cabeza. Cabeza es una parte importante del look de cualquier vaquero. Consigue uno nuevo y lleva tu look a un nuevo nivel. Fire Sweet, deliciosos dulces que restaurarán 5 puntos de energía. Tener un diente dulce nunca ha sido tan útil. ¿Qué opinas de las recompensas? Poner un ojo en algo. Es hora de aprender cómo conseguirlo. Actividad de la Feria de Primavera. Más huevo de Pascua en la canasta. Más recompensas para ti. Repasemos las actividades en las que puedes conseguir huevos de Pascua. Nick tiene tarea de ayuda para ayudar a los aldeanos locales a pintar de mano los huevos de Pascua. Sin embargo, los problemas siempre siguen a los pasos de Nick, así que ahora mismo necesita gente tu ayuda. Los bandidos están a punto de atacar y tú eres el único que puede ayudar. Habla con Briggs para obtener las coordenadas del pueblo y date prisa del rescate. Los bandidos están enojados con el jefe de la aldea y juramos romper todos los huevos con la gente pintó. No dejes que eso suceda. Pon a prueba tu mente estratégica y defiende el pueblo. Tu objetivo es proteger las cajas con huevos. Están dispersos por la aldea y los bandidos están dispuestos a destruirlo. Los bandidos atacarán los grandes grupos. Además, puedes atacar desde los tres lados. Construye barricadas para frenarlos. Estas construcciones no detendrán a los bandidos, pero te dará el tiempo necesario para luchar contra ellos. Los bandidos atacan en oleadas, por lo tanto, habrá algunos respiros entre los ataques que puedes usar para colocar barricadas adicionales. Las flechas de diferentes colores indicarán la dirección en la que vienen los enemigos y las acciones que están tomando. Las flechas grises indica solo la dirección del ataque entrante. La flecha amarilla, o quizá la flecha naranja, esa naranja está bien piche, yo la veo amarilla. Te advierte sobre los bandidos que golpean la barricada. La flecha roja muestra a los bandidos que destruyen la barricada. No hay barricadas construidas en esa dirección. En particular, date prisa para defender esas líneas lo antes posible. Tienes control sobre las mecánicas de la actividad. Ahora veamos los tipos de barricadas que puedes construir. Estos son estas, tienes este y tienes este. La barricada. Mira que es esta. Barricada es una estructura defensiva hecha de tablones. Ralentiza los matones y bandidos. Útiles para los perros. Contra los perros. Y pueden saltar fácilmente sobre él. Las trampas. Una trampa de púas generalmente se utiliza para la caza de animales. Un tipo de barricada más avanzado que ralentizará los perros, así como a los bandidos y matones. Y los tip wire es una mina de alambre de disparo. Una excelente arma contra enemigos desatentos y torpes. Especialmente eficaz contra matones. El número de barricadas está limitado con el número de materiales que tienes que construirla. Construirla es muy fácil. Se hace a través de un modo similar de edificio de rancho. Puedes obtener recursos del jefe de la aldea. Tipo de recursos. Tablones procesados hechos con madera resistente y utilizados en la construcción. Las piezas metálicas estas piezas se utilizan para crear trampas y cables de trampa. Dios mío, eso suena como mucho. Horda de ardido, construcción de barricada, lucha contra los enemigos, pero lo manejarás todos. Ponen su fe en ti. El jefe de la aldea te advertirá sobre los miembros de la próxima ola, lo que te facilitará elegir qué barricada construir. Cada ola se volverá más difícil que la anterior y debes vigilar las tres direcciones en las que provienen los bandidos. Entonces, ¿cómo se participa en esta actividad? Completa la línea de misiones en la Feria de Primavera para participar en el Extreme Defense. Después de eso, podrás probar tu habilidad en esta actividad dos veces en un día.
El primer intento será gratuito. Se puede comprar un intento adicional dentro de las 24 horas. Tres modos de dificultad de las actividades están disponibles. Cuanto más alto esté establecido, más huevos obtendrás. ¿Estás entusiasmado con esta nueva actividad? Bam, bam, bangaran, no sé qué. Entonces aquí tenemos. Muy bien. Después de todo ese peligro y desafío de defensa extreme con. Definitivamente apreciarían un desafío más fácil y relajado. Recuerda que las reglas de la competencia de Anaboni X Hunt. Listo, listo, juego. Completa la feria primavera con la prueba de habilidad de cazador de huevos. El primer intento será gratis, los tres intentos de dificultad. Cuida tus pasos y fácil de tropezar en el área de los ejes con los palos que te atraviesan y esa cosa. Ustedes se conocen. Ah, pero no ponen los pedazos de palo aquí en el medio, ¿ah? Rueda de la fortuna. Gil está de vuelta en eso de nuevo. Con esa rueda de la fortuna enseguida en el corazón del asentamiento de la Feria de la Primavera. Gil todavía se ha arreglado para ganar Lucky Backpack del Luque. Para llenar el premio acumulado de Wheel of Fortune. Una mochila bonita, resistente y elegante. No vale la pena dar unos cuantos giros, pero hay un aún más que puedes obtener. Tubos poco comunes, plata, azúcar refinada, pescado y otras cosas útiles también te esperan en la atracción. Gira la rueda y prueba la suerte. Un chip de la suerte, un premio. Puedes conseguir una ficha participando en la actividad de la Feria de la Primavera. O sea, cualquiera de las de arriba. Está bonita la mochila, me gusta la herradura aquí con las alitas de. Como unas alas de ángel. Bueno, aquí está la gran cacería. He oído sobre el Jack López. Crees que es solo un cuento, pero existe. Todo el campamento de la feria primavera ya no piensa que es solo el delirio borracho de Nick. La forma en que habla sigue siendo un poco extraña, pero Jack López está ahí fuera en el bosque seguro. Está tu escopeta. Lista para disparar. Esa gran cosa no es fácil de derribar. Ok. Tenga en cuenta que la actividad de Big Hunt será accesible más tarde durante la feria de primavera. Podrás comenzar a partir del ya Lupe el 13 de abril a las 3. O a las 15, pues. Enfréntate a ya Lupe y gana ficha de huevo de Pascua. Ya sabes que este es difícil, pero suelta bastante. Como para los últimos. Cazador de sensaciones. Amigo, interesado en conseguir aún más huevos en el Pascua y llenar de esa canasta. John Conrad, el cazador sensacional local, tiene una tarea para ti. Quieres imprimir su artículo en color, pero no hay tinta de color cerca. Y el pedido se hizo y no ha llegado. Los mensajeros han sido enviados, pero no se ven por ningún lado, parte alrededor de la feria. Ahora depende de ti hacer que la idea de John cobre vida. Tráigale un poco de tinte color y sea comprándose con huevos de Pascua, cuidadosamente pintados con el propio John, por cierto. Encuentren los mensajeros con tinta de colores por todas las praderas y devuelve la tinta de color a John. Espero que encuentres un verdadero más responsable la próxima. Más responsable la próxima. Ok. La tienda de curiosidades. No puedes obtener suficiente de todas las recompensas disponibles en la feria, ¿verdad? O ansioso por obtener algo a través de otros medios. Fred Hunter está a su servicio. Fred Curiosity, comprar tanto como ofrecer. Puede obtener artículos de eventos especiales de él. Pero cuenta los huevos de Pascua que gastas cuidadosamente. Ten en cuenta que los huevos gastados para comprar productos en Fred no cuentan como progresión en la llamada. En el llenado de la canasta. Eso es todo para la actividad de recompensa de la Feria Primavera Vaquero. Que estoy aquí. Hay tanto que hacer y explorar. Asegúrate de poner a prueba las habilidades Extreme Defense y comparte algunos comentarios al respecto en nuestras redes. Anuncio importante: algo que estábamos hablando en estos días que yo se lo dije. Yo no voy más para la cueva de los espíritus porque eso no sirve, porque es que no le han metido mano, porque pues ahí venía la cosa. Pues la sorpresa se vino. Anuncio importante en la Cueva de los Espíritus. Reelaboración de la Cueva Espiritual. En la actualización 5.3
La cueva de los espíritus se cerrará por renovación. Asegúrese de recuperar todos los artículos valiosos antes de que desaparezcan. El tiempo está en marcha, vaquero. En este momento no podemos revelar ningún detalle sobre la reelaboración de la cueva de los espíritus, ni los cambios que escalan, ni la fecha en que volverá a ser accesible. Una vez que estemos listos, le compartiremos alguna información. Se hará a través de nuestras redes sociales y asegúrate que de seguirnos por allí. Cambio relacionado con la recompensa de inicio de sesión. Recompensas relacionadas en la cueva del espíritu se ha retirado de las recompensas de inicio de sesión. O sea, las moneditas, toda esa paja. Y un poco más sobre detalles sobre los cambios. Aquí dice, en el día 5, ahora, en vez de recibir, ahora recibirá 5 botellas Wick. En el día 12, 5 botellas de alcohol. En el día 19, 5 azufre. Y en el día 26, 5 pólvora. Que antes se recibía la bolsita esa de las moneditas, pues puede entrar para allá. A partir de ahora, los regalos de la cueva del espíritu. Que si los colmillitos, ¿saben? No, ya no sirve. Solo se puede encontrar dentro de la cueva del espíritu en sí. Ya afuera no puedes conseguir eso. Otros cambios y mejora. Haz más tela. Ahora la elaboración de tela de cáñamo, tela nivel 5, requiere 20 fibras en vez de 25. Así que obtengan tela con menos fibra. Acelerar. Ahora puedes acelerar el crecimiento de los cultivos de campo pagando con moneda de plata. Algoritmo de generación de eventos diarios mejorado. Teniendo en cuenta tu comentario e información de tus cuentas, hemos realizado ciertos ajustes en los algoritmos de generaciones de eventos diarios. A partir de ahora deberías ser un poco más fácil retropezar con los eventos que más pueden beneficiar al visitar. Actualizamos la interfaz del usuario de arranque. Varios ajustes que mejorarán la experiencia de juego. Interacciones con mascotas. Se han agregado las interacciones con las mascotas a la rueda de acción. Especiales, toca en el medio y vas a ver cómo le echas un vistazo. Mejora las localizaciones, gracias por informarnos sobre las posibles mejoras de localizaciones vaqueros. Se han introducido varios cambios para lograr una mayor coherencia y comprensión más fácil. Esa es en las leyendas de los lugares de cada zona. Alteraciones de equilibrio de la carne. Cuanto más alto sea el nivel de la ubicación, más carne tendrás por matar. Herbívoros y viceversa. Amenaza, avanza de nivel y disfruta de más y mejor botín. Error de colocación de edificio de la alianza corregido. Algunos jugadores han sido capaces de colocar engañosamente los edificios de las alianzas demasiado cerca uno del otro, lo que hace casi imposible asaltar sus bases. Y no más de eso aquí, compañero. No más trampa. Eso me lo habían comentado por ahí, que colocaban dos torres pegadas así a la entrada. Entonces tenía tres vaqueros arriba, más las torres, más esa vaina. Y yo eso lo vi, yo dije. Eso, por eso es que eso es una mierda. Eso es una mierda. O sea, la alianza aquí, uno muerto de hambre y se agarran todo el oro y eso sirve para nada. No, sí sirve, sí sirve para todo. Pero yo, para mí, la alianza. Ese es para la gente que quiere PvP, si quiere caer coñazo, bueno, que quieren jugar para allá. Ahí está. Bueno, vamos a revisar qué es lo que podemos ver ahorita, que no es la fecha, pero vamos a revisar. Bueno, inicia la feria, aquí podemos ver actualización, espectáculo. Búfalo Jill vuelve al programa, renovado, bonito la feria del 7 al 24. Abrir para ganar geniales premios. Nueva actividad del evento, defensa o extrema. Ayuda a los aldeanos y construir defensa y salvar a la fiesta de los bandidos. Un león puede ser tu mascota. El premio gordo. Y muchas temáticas. Armas, armaduras, decoraciones y demás. Normal. Tenía que actualizar un percance. Con el... ¿cómo se le llama esto? Está todo. Es útil la nota. Unirte al evento. Tiene que ser nivel 30. La ruleta de Jill, tiene el orgullo de Jill, todo eso. Que la tienda de Microsoft es muy lenta para actualizar el juego y me costó uno difícil, para no nombrarlo. De aquí me debería salir el Willy Chaval. A verificar un momentico aquí una cosa. No estoy aquí, que lo iba a quitar, pero se me olvidó. Pasito por Dios. Yo me llevo la mochila rápida porque saben muy bien que paro mucho más rápido. Pero este es en caso de que me toque la mascota.
Ya me pongo esta para correr más rápido. Y ya. Ok. Lo que no me gusta de cambiarme la mochila es que me toque curar cada ratico. Esto tiene un error ahí. No debería suceder. Ya hablamos con este. El señor aquí está. Ya saben que el gato volvió a salir. O sea, este señor viene para quedarse. Para aquellos que quieran. Bueno, aproveche que está a $2. Y el gato es barato. Ok. Dice, bienvenido a la feria. Llega a la feria de Pascua. Obtén recompensas con Jill, de Jill. El comerciante Fred Heather se ha perdido y te pide que lo ayudes a llegar a la feria. Su jefa Buffalo Jill te recompensará. Completa la misión para participar en el evento de Pascua de nivel feria de Pascua. 50, te cuenta la cuesta. Hola Fred Heather, a tu servicio. Soy comerciante de la feria ambulante de Buffalo Jill. Me entretuve demasiado negociando en la ciudad y la caravana se partió sin mí. ¿Me enseñas cómo llegar a la feria de Pascua? Ok, vente pues. Vámonos. Apio, pues. Puño, me falta avena, chamo. Yo sin avena no me voy. Yes. ¡Quítate! Aquí está. Listo, let's go. Perfecto. Ok, aquí está la feria. Tiene varios premios, tiene las monedas, caramelos para aumentar la energía. Pues te quedas sin energía. Tienes esta alfombra, no, esta, tiene otra monedita, tubo industriales, o inusuales, perdón. Escopeta del año pasado, el año pasado, esto del año pasado igual. Las monedas, esta es la ropa. Te da ropa igual que el año pasado, un 23 de velocidad. Ay, le pongo tapador de Pascua, este no lo tengo. Y en monedas, esta es buenísima. Bueno, más o menos. El conejo tríbole, otra vez. Esta y el nivel 25 del león. Hay que jugarlas todas. Aquí está. Tenemos la feria, todo se activa menos el de el jefe. Quítale pintar los huevos, que tenemos que una buena noticia, llevarle la tinta a los huevos. A John Conra y para que pinte los huevos. Esta es a recolectar los huevos. Este defiende la celebración de la horda. Ok, aquí hay un problemita. Tenía que yo hacer antes, porque este es 23, ¿no? Yo creo que esta sí me da velocidad. Yo creo que me alcanza. No, este es de 20. El problema. El chiste sería hacerla la de 20. Hacerse las botas de 23 antes de venir para acá. Aquí están las monedas que me habían regalado los devs. 2000 y 50. Que él estaba mencionando en la actualización. Ok. Tenía rato esperando, pensé que tardé mucho. Ah, que se ve bonito. Habla con la mujer de Roa de Buffalo Jill, nuestra lideresa, te recompensará. Iré abriendo una tienda, curiosidad a lo largo del ancho de la pradera del precio. Este es el que se pone en el medio, mira el león cómo se ve, este brutal. Es que se ve demasiado imponente, digamos. ¿Esto qué es? ¿Eso es carne? Aquí está Jerome. Teniendo comida como siempre. Tenemos aquí a Fred, que no nos quiere vender nada. Tenemos que hablar con Jill primero, nos da los 50. Dice, pero Jill quiere sorprender al público logrando el récord de la cesta de Pascua más grande de las praderas. Todos están invitados a participar. No son 10. Okay, tenemos bienvenida a la feria de Pascua ambulante de Jill. Y versión radales. No hay Pascua sin huevo. Este año, damas y caballeros, lograremos el récord de la cesta de Pascua más grande de Westland. Dense prisa en participar. Inténtalo, obtén huevo y ponlos en la cesta para ganar premios. Ok. La cesta. Obviamente tenemos 50, lo colocamos y ya nos estamos ganando una monedita. Que la podemos escoger de una vez y esto. Okay. Hablamos con Jill. Nos da 10 más. Y dice, la ayudante de Jill, a Hannah Bonnie, puede apuntarte para la próxima ronda de búsqueda de huevos. Dice, ¿quieres un huevo? Únete a la búsqueda de huevo y habla con mi ayudante Hannah Bonnie. Hannah Bonnie es la de este lado, ¿se acuerdan? Esta. Aquí que está pila, porque tienes una ronda gratis
y una ronda paga. Son dos rondas por día y una ronda paga. La próxima ronda de la búsqueda de huevos está a punto de empezar. Date prisa, corazón. Ok. Solo tienes que obtener el número de huevos necesario antes de que se acabe el tiempo. Además no, cariño. Más tarde habrá tiempo para disparar. Ok, aquí tenemos esto. Entonces está aquí. Quitamos las armas. Automáticamente te las quita. Pero no hay rollo. Aquí que está pila. Pilas pues. Listos. Vale. Uno, dos. Tres. Ay, no. Epa. ¡Ey, quítate! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Uno. No, no, pero no es. No, ¡dejen el fastidio! Son cinco. Uno. Listo. Dos. Tres. Cuatro. ¡No, pégale! ¡Ay, aquí vamos el juego! ¡Ven! ¡Oye, me va a matar, coñazo! ¡Quítense, maldito! Un viaje. ¡No! ¡Te cierres! ¡Al parío! ¿Pero qué es eso? No, pero ¿y entonces? ¡Joda! Oh, mira, déjame pararme, pues. Verga, la vaina no se ve un carajo, yo. Los palitos ni se ven. ¿Qué está pendiente? Mira, mira, no se ven, coño. Los taparon bien. Pero esta está mejor. O sea, no saqué casi porque me puse a darle coñazo a todo el mundo. Pero lo recomendable es ir de una. Mira el grano. Cada vez alguien gana. Ven a jugar otra vez y estaré contigo, corazón. La gente está aquí, mira. A ver, no puedo hacer nada. Full esta vaina. Dice, los bandidos van a asaltar el pueblo en el que compran huevos en la feria. Y me pidió que fuese hasta allí. Al parecer, el viejo Brix sabe cómo ir. Gracias, Nick. Deberías estar en el pueblo ayudando a pintar los huevos. Estaba ayudando, pero los bandidos visitaron al anciano del pueblo y querían dinero. Los ahuyentó. Los bandidos dijeron que traerían a sus amigos. Tenemos que hacer algo. Ains. Siempre pasa algo. Si el bobo este dice la verdad, cosa que pinta mal. No podemos dejar que la feria se celebre sin un nuevo lote de huevos de Pascua. Repele a los ataques de los bandidos. El viejo Brix te dirá cómo llegar al pueblo. ¿Cuántos huevos agarré? Ni siquiera me acuerdo. Ah, ¿no? El pueblo está a punto de a pocos kilómetros. Tienes que dirigirte al oeste. Cuando llegues habla con el anciano del pueblo. Él es quien manda por allí. Ah, coño. El pueblo. ¿Allí? Por aquí, ¿no? Sí, es aquí. Ahora después en el camino al oeste. Uy, al revés. Ah. Aquí estamos. Ahí está. Anciano del pueblo. ¿Y tú quién eres? ¿No te parece a los bandidos? ¿Vienes de parte de Jill? Se está acercando un grupo de matones. Quieren destruir los huevos. ¿Cómo se hace aquí? Lo digo en serio. Si los huevos de Pascua en la feria... Era un desastre y la feria no sé qué dice. No te acerques. No te quedes con los brazos cruzados. Ayuda a construir la barricada. Nos queda poco tiempo. Ok, para allá, barricada. ¿Cómo es la vaina aquí? Mierda. La cosa. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo es la cosa aquí? Ajá. Le doy aquí. Listo. Listo. Vamos, pues. Toca para iniciar la oleada. Ok. Naranja primero, ¿no? Ahí está. Tintin. Para acá. Vamos para acá. Arriba. Vamos aquí, naranja. Y por aquí. Claro, cuando está. Aquí hay que usar el rifle, ¿no? El rifle como que es mejor. Rifle de Franco. Epa, ¿qué pasó? ¿Cuál fue? Asustado. Listo. Ya está listo, ¿no? Son dos oleadas. La segunda. Que okay, la primera está lista. Hago más dicha de esta. Tengo más. ¿No? Aquí.
pone aquí. Ay, me dio como la. Listo. ¿Y dónde consigo las piezas? ¿Viene otra vez por aquí? No. Derecha, aquí, derecha, aquí, derecha, aquí, derecha. Aquí. Bueno, tiene que haber una forma como de conseguir los materiales, ¿no? Te darán cierta cantidad ahí para que tú medio te disimules la cosa. Ya está listo. Aquí no aparece nadie que me diga, mira, existe la misión. Ajá. ¡Ja! ¡Míralos cómo huyen con el rabo entre las piernas! Date prisa y cuéntale las buenas noticias, seguro que te den una recompensa. Claro, ellos se meten para acá. Exacto. Vuelve con Jill. Ok. Claro, te están mostrando como que qué es lo que hay que hacer en esta... Con Jill. Con Jill. El incentivo aquí. Tira la ruleta de la suerte. Bueno, ya se acabó eso todo. Aprovecha el momento, prueba la suerte y en la ruleta... Tira. Ok. Vamos pues. ¡No! Venga, pensé que me salía la ruleta, la bicha. Uy, tiro otra. Tengo más. ¡Ay! Aquí tienen comida, jugos. Aquí tienen huevos si quieren comprar. Para los que les gusta el juego. Listo. Ayer le preocupa la historia de Nick. Cuenta sobre el terrible Ledrílope. Resulta los turistas y no quieren venir. Te piden que la tranquilices. Las cosas. Okay. Listo borracho y sus historias en el Ledrílope espantan a los turistas. Puedes calmarlo, por favor. Claro, no es ahorita, pero nos toca todavía. Parece que tienes una cabeza de idiota. Has oído hablar del feroz Ledrílope. Es un enorme conejo espantoso con cuernos enormes y afilados. Estos huevos atraen, lo atraerán. La feria corre peligro, necesito ayuda para derrotarla. Tú no te acordarás, ¿verdad, colega? Ven unos días, tengo que encontrar la guarida. Y listo. O sea, el Ledrílope todavía no es porque esto es en 5 días. Ok. Ya puedo quitar la misión, ¿verdad? No rastrear porque no quiero rastrear. Aquí tenemos a este señor. Esta es una misión. Encuentra el mensajero de la tinta y llévalo a... Llévale la tinta a John. El editor de noticias, John, ha perdido tinta de color para la portada, pero han desperdiciado. Encuéntrasela y te ayudará a decorar los juegos de paz. Ay, no podré publicar las noticias. Pensé que la feria sería formidable. Hice un pedido de tinta de colores inusuales para la portada. El mercader dijo que enviará a un mensajero, pero no apareció. Escribiré una noticia sobre el caso. ¿Quieres ser el héroe del día? Tráeme la tinta y decoraré algunos huevos de Pascua. Ay, ¿dónde consigo la tinta? Me imagino que aquí, ¿no? En el pueblo, y vaina. ¿Dónde está el buzón aquí? Mira, vamos a jugar. Ok. El problema aquí es el siguiente. Tengo que agarrar 9 huevos. Ok. Ok. Es la difícil. Tomo las armas. Me tomo un poquito. Ay, no traje agua. No le importa. Bueno, pues. Tengo que agarrar 9 huevos. No es difícil porque hay que buscar los pilotes. ¡No! ¡El palo de mierda! ¡Párate! ¡No! ¡Pero qué mierda! ¡Quítate! ¡Vale! ¡Dos! ¡Deja el fastidio! ¡Vete aquí! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Deja! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡No! ¡Nueve! ¡Listo! ¡Falta uno! ¡Quita! ¡Pero qué mierda! Imposible. Vamos, pero esos palos están ahí en el pasto verde y tú no lo ves. Dios.
Gané chiripa, loco. Este es pago. Es uno gratis, son dos gratis y dos y uno pago. Vale, yo lo pago. Uf, difícil. Hay que visualizar aquí el mapa. Mira, salió. Ya ese medio se vio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Han pegado aquí arriba. Cinco. Seis. Siete. No, señor. Ocho. No, señor. Nueve. 10. Quítate. Dura. 11. Señor. 12. 13. No hay más por aquí. Hay uno ahí. ¡No! Pero es que eres tan retrasado. Es mío, papá. No hay más. No hay más. No hay más. Uy, ahora 15. 15. Bien. Bien, ya no hay más. No hay más, ¿no? El día completado, vamos para acá. Esta sería esta. También es en difícil, ¿no? Esta es la difícil, pero porque es que esto sale así. Mira, esta la voy a probar, pero hay un problema aquí. Yo voy a tener que ponerme la escopeta y esta. ¿Ok? Si uso velocidad de ataque lo puedo llegar, pero no voy a llegar con velocidad de movimiento. De todas maneras, se puede hacer. La vaina es que no me va a dar la velocidad que quiero. Vamos a intentarlo. De repente pierdo. Vamos rapidito, pues. Aguará. Que no toque, no le sale a uno, ¿no? Ok, tenemos aquí, le damos construir. Vamos a cerrar esto rapidito. Para no ponerlos tan lejos. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Ok, la otra tapa no la puedo colocar porque se me imagino que aparecen. Ay, el techo ya salió ya. Uy. Claro, con mayor velocidad los reviento más rápido. El problema es que eso. Por eso es que quería usar esta. No le doy chance ni que disparen. Si está listo. Aquí usamos la siguiente ronda. ¿Son cuántas? ¡Cinco rondas! ¡Son cinco! Dios mío. Vamos a poner una aquí. Una aquí. Y ya. Y una barricada aquí. 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 Tengo más. Listo, listo, listo. Ahí, tigre. Acá, virga. Y tiene unos perros. Dios. Es carísimo. Ese león va a salir súper caro. Muy difícil. Dígame, le di un mamonazo a la vaina. No le llego, no puede ser. Ah, no, tiene chiste. ¿Cómo le llego? Que no le llego. Estupidez. De verdad, qué estupidez. Ah. No, prefiero dejarlas así con trampitas y ya. En esas tablas de miércoles. Me hago una aquí. Go, 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 go. Estamos. Uy. Este se murió solo. Bien. Verga, son durísimas. Te voy a engañar. La ropa está fina. Maté el perro primero. Mira, el perro saltó.
Bicho. Ajá. Vamos rapidito. Poner aquí una de estas. Aquí ponemos hambre. Y esta creo que se reparan, ¿no? Nada, no, solo voy a quitar. Más poquito. Esto. Ya listo, listo, listo. Hola, hola, hola. Ay, ay, ay. Una idea, para mí. Son tres tipos. La última, penúltima. Uy. Uy. Ah, perro, 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 perro. Ya usted, perro. Ah. Dios. Claro, porque yo pongo la. Yo creo que se lo van a parchar. Porque ese muñeco no se puede morir así. Ajá. Este no cayó. Este sí debería caer aquí. No, que esto no sé qué pasa. Uy, ¿qué es lo que es? Esta la ponemos aquí. Para acá. Y aquí. Ya está. No pongo más nada porque. Voy a poner. ¡Vamos! Aguara, ¿qué tipo son? Listo, ¿no? Por acá. Venga, me tocó al revés. Y mira, se muere. Sí, está malo. Ah, está malo eso ahí porque él se muere llegando. Eso es un error ahí. A ver, ya pasa. Eso no debería suceder. Creo yo que eso no debería pasar, pues. Creo que ya gané, ¿no? Falta alguien. Dice que falta un alguien. Ya, ¿no? Sí, la gané. Uy, chale, es difícil. Esta está más difícil que la carreta. Que no lo crean. Ropa, arma, media arma por una ronda. Otra vez. Sí, bueno. Ni modo. Claro, el primero serían las barricadas, segundo las trampas, tercero las. Toma esto. Ponemos para este lado, pues como siempre sale de este lado el desgraciado. Vamos a poner una aquí, una aquí, una aquí, una aquí. Y una aquí y una aquí. Ya. Listo. Empieza. Algo aquí. Ahí vamos a empezar al otro lado. ¡Qué bichos! La derecha, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Listo. Y aquí, no lo espero, será. No está tan difícil, no está tan difícil. Ah, y entonces colocamos. Una aquí y una aquí. Trampa, nada. Oh. Ah, el perro. Ah, los alambres los dejan como pegar al piso. Bien. Ah, no, allá. Recuerda, verga, yo pues. Se quedan como pegados, pero siempre le pegan. Así se cortan, pero no sé. Yo creo que las trampas son mejores. Trampita. No vas a romper nada. Está rompiendo. Claro. ¿Cuál es el detalle? Que si tú pones la trampa, ¿verdad? ¿Verdad? El bicho. Tiene material. Ah, no tengo material. Bueno. Pasó, perro. Y el perro cayó en toda la trampa. La pegué. Y la pegué, ahora sí. ¿Cuánto me quita? No me quita mucho. Me quita mucho. La ronda 3, la ronda 2 no quitan tanto. ¿Ves? Esto está malo ahí. Todo sale bien.
aquí. Y aquí ponemos el alambre. Aquí. Ah, la trampa ya se activó, loco. Ah, pues. Ya. Ah, no, se ponen de ese lado. El perro cayó en la trampa. Otro pendejo, no. Este me va a romper la vaina. Claro, cuando se rompe la trampa, el espacio queda roto. El detalle. No lo puedes reparar porque no viste que se repare. El tipo llega y se muere solo, ¿eh? Eso está malo. Eso está malo, 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 malo. Vamos pues. Llegamos aquí. Ponemos la trampa otra vez. Aunque yo creo que la puedo reparar. No, no la puedo reparar. Vamos a poner esta aquí. Y ya. Oh. Mira, perro. ¿Es usted? Claro, ellos con el, yo creo, me imagino que saldrán corriendo hacia abajo, ¿no? Están ahí con la trampita y la cosa. Ya, perro, quédese quieto yo. Ahora sí está rompiendo la cosa. Claro, porque el bicho está rompiendo la vaina. Ajá. El perro se fue para abajo, ¿cierto? Yo creo que sí. Hay un perro ahí. A ver. No pasa nada, ya está listo. Pero aquí que está pendiente si sale un perro por la parte de arriba, porque no lo vas a ver. Este es el detalle. Mira, lo puedo hacer otra vez. Vamos pues. Este sí se repite tres veces. Interesante, lo que no tengo es comida. Ay, coño. Más medio muerto. Vamos, pues. Claro, si usas la mochila de movimiento, tienes más chance de que no te pase nada. Pero el detalle. Vamos a arriesgar aquí. Aquí. Ojo, esta estrategia es mía. La pueden voltear, creo, ¿eh? Mi parecer. Sí, ¿verdad? Mira, sí. Para cuando vengan los tipos y se entrompen con la vaina, ¿no? Listo. A ver. ¡Ay, me faltó una aquí! No me di cuenta. ¿Y aquí también? Joder. Se me olvidó. La bichita se me olvidó. Claro, porque si pones la... Si pones la, la cuestión, ¿verdad? Claro. Yo lo pongo aquí. Vamos para probar. A mí me faltó una aquí también. La mina. Y ya. Go, go, go. Let's go. Vamos acá. ¿Ves? Que ellos se tortean contra la bicha esa. Es todo. Es porque es. Ellos vienen durísimo. ¡Ah! ¡Ping! Están ese tortazo ahí. ¡Ah! ¡Ping! Ya, mira. Ahí lo ven. Ve cuando se puya. Claro, no es que le quite, pero sí se están como dañando. Están como muriendo. Ok. Tengo que pasar otra trampita. Vamos a ponerla aquí. El alambre. Vamos a poner el alambre aquí. Y otra aquí. Es donde ellos más caminan, ¿sabes? Oh. Y traten de como hacerla pegada a la pared. Ajá, ve. Él se queda pegado al chorizo, pero... Con el alambre se muere. Entonces si le ponen el alambre es mejor. Para que se buguee arriba y no baje. Para que el gigante se muera, tienen que colocar los alambres arriba. Mira. ¿Ves? El perro se murió automáticamente. Pero el alambre
es más rentable que la mina, porque la mina cae una sola vez, mientras que el alambre cae como que varias veces, ¿no? Ponemos alambre aquí. Aquí. Aquí, otro más. No, vamos a poner aquí una trampa. Trampa y ya. Esqueleto. Coño, me tocó el otro lado, qué ratas. Hola, perro lindo. Uy, mira, se quedó guindando el perro. Quítense vida con la tabla, que me gusta. Vamos a petela para que se emocionen. El perro saltó igualito, no creen nadie. Epa, hay otra ahí. Hay otra ahí, señor. ¿Ves? Mira qué gigante. ¿Ves? Automáticamente le quita 900 el alambre. Mucho mejor el alambre. Un alambre aquí. Aquí. Y listo. Mira, 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 mira. ¡Pam! Estos no caen en los alambres. El gigante sí. El alambre es para los gigantes. La trampa para los perros. Y las murallas para los muñecos estos. Mira, este tiene un problema aquí en distancia. Uy. Gigante no. Se murió, ¿eh? Es mentira lo que le dicen, ¿no? Si el alambre toca al gigante, se muere. La juro, para la ronda 3 y 4, o 4 y 5, tienen que haber alambre. Porque es cuando salen los gigantes. La trampa para los perros para la ronda 3 y 2, una cosa así. Y la muralla para los de negro. Así que pendiente pero caliente. Listo. Ah, puedo hacer más. ¿Cuántas puedo hacer? Todas las que quiera. Esto está mal. Vamos a hacer más. ¿Cuál es el problema? Es infinita. Si es infinita. Dios. Vamos para arriba, vamos a hacer la otra. Vamos a ver, vamos a hacer esta tercera. Que no creo que sea infinita, porque si es infinita no tiene chiste. No tiene chiste que sea infinita. La verdad que me parece un poquito de mala fe eso. Sí. Oh. Claro, porque si es infinito, imagínate cuántas joyas saco aquí. Parece que nos ponen 25 cada ronda, porque aunque debería aumentarse, no, antes era creo que aumentaba 50, 25, no, son 25 todas. Claro, si la ponen 25 todas, la gente se va a embelesar y se van a encochinar la mente. Claro, porque no tiene chiste, ¿no? Es que los alambres no le hacen nada a los nanos estos. Que vacile con esta vaina. ¡Ay! ¡Pégale! ¿Viste? ¡Mira! ¡No dispara! ¡Ay! Tiene un error esta vaina. Y bien feo, chamo. Se queda parado. Vamos a poner una aquí. No, no, invita aquí. Porque una dicha de esta aquí. Porque los perros se están colando. Y no me cuadra. Oh. Tío. Y no tengo casi armas. Que la cagué. Así me alcanza. Acá primero. Que sea para acá. ¡Ay, qué ratas! Eso. El gigante siempre va por la izquierda. Y este gigante va por la izquierda también. Por eso lo puse por ese lado. Ahora el gigante siempre viene por este lado. Alambre aquí. Y estamos bien. Pone otra aquí. Dale.
Vale, loco. Este cachito de alma no alcanza peso, pero. Uf, perro. Su ladilla, perro. Mira, no sé si me alcanza, loco. Porque esto se está muriendo. Ese perro que va a pegar el chorizo, ¿ves? Con la trampita. Ese cachito me alcanzará. Qué loco. Un gigante. Listo. Claro. Queda este y este cacho. Acá. Ok, ajá. De este lado va una trampa. Que no viene de ese lado. Y de este lado va otra. No tengo más. Listo. Viene gigante. Uy, el perro. Uy, 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 uy. Automáticamente se muere porque es que no, no tiene vida. Tiene vida. Había puesto una trampa aquí y el perro cayó, pero fue una pasada. Y el gigante se murió, ya está listo. Terminamos. Nada, 5 de 5. 4 lleve, 4 lleve. No rompieron nada. Viene la última, ¿no? Viene una. Ya está listo. ¿Ves? Pero esta vaina creo que es infinita, ¿no? Si es infinita, lo dejo hasta aquí. Yo creo que esto hasta aquí, ¿no? Y ya. Claro. Con 3.25. Uf. Bueno, se pudo. 200 de esto, a ver. 200. Mala que me dieron en el buzo. ¿Qué pasó aquí? ¿Se volvió activa? Claro, pues ya son las 8. Ok. Bueno, vamos a darle pues. Estamos aquí. Dios. Vamos a darle pues. Claro, por eso que la hice. Ah, la hice rápido. Mira más que la hice rápido. Me han activado los huevos, los huevos, los huevos. No. Vamos rapidito. 2, 3, 4. Corre, 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 que no me puedo quedar por este lado. La voy a cagar, la cagué, la cagué, la cagué, que la cagué. Buenísima, la cagué buenísima. Deja, deja, deja. ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡No! 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 ¡Oh, suelta! ¡Ay, perdí! No te lo puedo creer. ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! ¡Qué mierda, vale! Ponen demasiado, perdí. No tengo sed. Y perdí, huevón. ¡Mierda! Que ese signo en la cabeza no me deja ver. Deja. Deja, plaste mierda. No, vale. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, vale, no, vale. Qué mierda. Mierda. No, como mierda, pues. ¿Alguien más? Porquería, weón. Dos veces, weón. El personaje muerto ese. No tenía sec. Tenía agua ahí. Lo que pasa es que estaba abajo. Qué rabia, weón. Ya, se acabaron las rondas. Video. Ah, será todo. Dos rondas, pedí 50 ahí. Triste. Me dio rabia porque. Claro, yo hice cuántas aquí, bueno, hice 4. Claro, ya estaban combinadas. Bueno, vamos a darle, pues perdí 50 en un nivel. Tenemos 50, tenemos esto y esto. Tenemos 50, este y este. Perdí un nivel, chamo, qué dolor me da. He completado esta también. Lástima, man.
que no. Es que me cayeron a coñazo entre todos. O sea, es demasiado absurdo. Está bien, está bien. Para el segundo, para el primer día, tener cuatro niveles está bien. Así que bueno, vamos a lanzarla. Es que estoy buscando el buzón. Aquí está el buzón. Me da rabia, chamo. Es que sean tan basuras, o de pana. Molestan los personajes así, weón. Se queda pa. No, lo arrecho es que tú. Conseguí dos errores. Dos. Señalado. Me quedo ni nada, ¿no? Que vaya a perder yo. Ay, 36 minutos. Tengo espacio, chamo. Ya. Que no quiero perder ese material ahí. Esto no me interesa. En 2 días. Ok. Tenemos el 8 bichas de estas. Vamos a lanzar a ver si nos da la suerte. Yo quería esperarme un poquito para lanzar, pero voy a lanzar las 8 de una vez. Voy. No, yo quería. Pero esto. Juego, lleve, 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 lleve. Lleve, 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 lleve. Sí. Bien, perdimos 5, nos ganamos 5. Bien. Perdimos 50, ya recuperamos 5. Lleve, 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 lleve. No, esa miércoles no, porque me dan esa porquería. Lleve, 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 lleve. Sí. Bien. Lleve, 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 lleve. ¡Lleve! Sí, es más. Lleve, 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 lleve. Buena. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Lleve, 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 lleve. Lleve, lleve, lleve. Sí. Sí, bien. No más. Ay, no tengo más. Tengo una. Mira. Lleve, 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 lleve. Sí, no, no. Ahí decía que tenía una, le daba aquí, no me daba. No le daba la roulette. Esta no vende moneda, dicha es. Bueno. Aquí tenemos. Ay, no me las marca porque no la he agarrado de aquí. ¿Qué agarramos de bueno aquí? A ver. Oye, como es de feria, no debería ni de romper ni de quitarse, ¿vale? 15, pues está bien. 15, 2 tubos. Tubo lo debería guardar. Agarramos aquí, abrimos los tubos. Ah, bien, botas y 15. Coño, ese puesto. Sí, bueno, pero es que hacemos 20, 23. A 23, nivel 5 en el día 1, me parece bien. Día 1, día 2, pegado. Está bien. Ok, lo de las tintas, no sé cómo es la cosa. Vamos a verificar cómo es la broma. Porque las tintas tienen que estar aquí mismo. Vamos a buscarlas por aquí. Deben estar por aquí. Aquí escondida por este sitio o por la ciudad. Yo la voy a buscar aquí, pero no deberían estar aquí. Tienen que estar en toda la ciudad. ¿Ves? Para sentarme ahí ya. Linda, pero ni siquiera sabemos cómo son. Tenemos que buscarla. Así aquí están. Si no están aquí, bueno. Ni modo. No hay nada de eso. Deben estar en lo que es D-Ward y todas esas cosas. Yo la voy a buscar rápido a ver dónde consigo una y no me morita, pues. Bueno, chicos, vamos entonces a hacer estas misioncitas. Porque tengo la misión para D-Ward, la mina de sal, necromita y laguna. Lo que vamos a hacer entonces es. Hacemos las misiones de aquí, ¿verdad? Para ver si, por ejemplo. Vamos
Te digo. Buscar estos materiales por ahí. A ver dónde están. Porque no sabemos no dónde están todavía. Y a ver si conseguimos las tintas. Que las tintas deben estar en estos sitios así. Vamos a la mina de sal. De una. Que tampoco es que hice dónde está. Y no sé, coño. Cuando está buscándolo a lo loco. Vamos por ahí. La vez pasada, el chiste era conseguirlo en la ciudad. Pero me imagino que estará al final de cada boss, al final de cada cuestión. Porque no sale, pues no indica aquí dónde está la cuestión de la misión. Y con aquí tú lo buscas y dice, el editor ya me ha perdido los colores de la portada, vas a perder, encuéntrasela y te ayudará a decorar algunos huevos de paja. Pero. Ey. Cuidado, iba a ser un poco largo. Porque se pegaron los 2 días, ya que yo lo hice antes y parece que había un problema con la descarga, pero ya se hizo, entonces no hubo rollo. Está bueno, si me da chance lo hago. Vamos entonces aquí, mina de sal en la diaria. Vista. Ok, aquí la vaina se va a poner complicada porque yo no me traje. Vale, por aquí abajo. Por aquí, ay. No vengo en son de recoger muchas cosas ni nada por el estilo porque. Ay, no, hay otro tipo aquí. Eso. Líder. Uy, esto. Me traje velocidad de ataque. Yo no me tengo que traer espíritu. No sé qué me mandó el traje espíritu para acá. Vale, callado. Ahí no hay gente. Aquí hay un líder. Oh, no puede ser. ¿Qué está alejado del otro? Porque el otro sí tiene rifle y me revienta. Francotirador, no me sé si lo meto de aquí. No, eso. Hay un mapa. Francotirador ahí que lo quiero matar. No, le pegó el franco, le pegó al otro. Ah, no. Y uno. ¿Qué nos dice esto? Ah, lo hago por la experiencia, pues. Realidad, mira, tiene gente por acá. Uy, me dio. Desgracia. Uy. 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 Uy, me estoy muriendo. Cure. Se cura. Curaba. Armadura. Bien, porque la armadura que usé para la cuestión esta y me va bien que se rompa porque por lo menos lo puedo reparar y vaina. Uy, este es el otro mapa. Está, sí, está ahí. El líder trayéndome a mí. Eso. Gentío que hay aquí. Hola, perro. Sí. Dea, 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 dea. Dea, 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 dea. Me reventaron la ropa total. Nah, está tan rota. Listo. Nos vamos. Detenerte la roja, si la cogemos, la cogemos, la que podamos, ah, por el mismo sitio, de la roja, ahí hay un bicho, de la roja, bien, pero todavía no la recoge, ¿qué tal? No, si la recojo, lo que pasa es que. Ahí me quiero meter, pero no quiero. Me puedo meter ahí. Sirve. No me sirve. Otro. Sirve. Ah. Bueno, mío y chao. Adiós. Adiós, adiós. Y porque hay que hacer un poco más rápido aquí, ya que. No.
bueno, me tardé bastante haciendo las misiones y bueno, podrán imaginar, y está como de día, ¿no? Como más clarito. Ajá. Vamos entonces aquí. Ok. Esto hay que estar pendiente porque esto me van a reventar, pero no quiero que me revienten tanto. No traje bombas. Uy, esto yo no sé si aguante la pela. Aquí. Gana cabeza. Verga, me salió por atrás. Por Detroit. Por ejemplo. Pero pega durísimo. Ah, todo algo. Nada. Todo algo. Bueno, lo que están mirando por todos lados. Uy, está fuerte. Por la cosa. Por aquí. Tenemos que ir por Detroit. Mira, se queda. No dispara, ven. No pillé. No dispara. No, 50 mil. 50 mil. 50 mil. Y. Perro. Hombre. No disparaba, se quedaba parado. Parece que te lanzan un dardo. Tranquilizante que el muñeco no dispara. Yo dándole clic clic clic, ¿qué pasa, pe? Clic 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 clic. Clic clic clic. Nada. No disparaba. No, este tiene nivel 47, mira. Guara. Como una. ¿Dónde estará esa tinta, chan? De verdad no tengo ni idea. Ya, porque en la descripción no sale nada. Creo que estén aquí en D-Wall, pero. ¿Eh? No sé ni cómo son. Hay que buscarla. No, y no debería estar en D-Wall porque hay personas que no tienen el puente y. No. No habiesen dicho, mira, buscar una ciudad tal, 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 tal. Pero no dice nada. A ver. Acá. Otra de aquí. Aquí para allá y ya está. Y porque esta es. Necromita. Ah, en la misma laguna lo podía hacer. No, pero lo voy a hacer aquí en la mina de cromita. Porque me salga por aquí. Entonces de una vez mato aquí y me voy para acá y aquí para acá. Bueno, devolveme para acá. Yo consigo el mapa allá. El chiste era conseguir el mapa allá. Venirme para acá, matar y venirme. Como vengo de ida, donde los factores no alteran el producto, igual tengo que hacer el recorrido completo. Por eso es que siempre yo hago las misiones y. Se me va a meter a hacer unos tiros, yo sabía. Ay, no. No, 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 no. Mentira, mentiroso. Pero. ¡Epa! Me dio lag. No power. Ya puedo aguantar unos tiros más. Creo que no. Chiquito ahí, podemos hacer la. Me traje el níquel, pero me voy a traer este. Digo yo. Y porque este es para reparar las armas. Que él no me sirve para reparar las armas todavía. Tengo dinamita, así que perdí esa cromita que está arriba, esa semilla de qué, que siempre de repollo, ¿no? Eso. Perdón. Oye, pero ponme a picar, señor. Hola, señor. Mentira. Coño, hay un oso ahí, vale. Qué ladilla. No puedo pasar. Por aquí. Ahí está el otro. Y. La señora. ¡Ele! Hola, pelo lindo. Ah, son lobos. No me hacen nada. Vamos todo. ¿Me muerdas? ¿Se te agradece?
Ese lobo salió como del lado, ¿no? Este como del sitio. Se te fueron tus panas, loco. Espérate. Puede ser, la cagué. No, rápido. Venga a pegarme, no me venga a pegar. Fuera. Chau. Oh. Otra cosa verde, meto por aquí. Tomita. Echa la colita a mí. No. Sí, porque para allá lo que hay es mármol y níquel, no me interesa. Más cromita que otra cosa. Ya, vámonos. Nada, para que vean. Señor, cálmese. Lástima que no trae dinamita, verifico que no tengo. Tenía algo. No, olvídalo. Listo. Trata de hacerlo lo mejor posible, chaval. Mira que. Sí. Entonces la cuestión sería probar en interfluvio. A ver si acá se está la pinta. Dígalo. Que no dicen, güey. Ay, sí, la voy a hacer de frente. Señor, déjeme. Al pues. Puta, pesa. Al pues. Ya dispara. Uy, no sé si enfrentarme con este cachito de vida. Ay, no me eche paja. Me echo la paja. Ya me jodí. Mira, es que soy buenísimo. No, pero esto, mira cómo quedó. Hay que aprovecharla al máximo. Aquí no me llevo nada. No sé caso. Esta puede ser. Pero nada. ¿Tiene usted? Nada. ¿Tiene usted? Sí. Este. Bueno, ya saben que el cáñamo, las telas de cáñamo se hacen con 20, ahora no con 25. Yo sabía que eso le iban a acomodar porque era demasiado. Iba a traer problemas con los jugadores y. Se veía venir. Pero ellos no, ellos querían hacer cuestión, entonces fue. Vamos para acá. La otra que teníamos aquí es esta. Y tenemos que. Voy a mostrar que aquí ahora no dan los collares. Y aquí dan dos dinamitas. Quedan tres. Esto no sirve para nada. Yo no sé para qué ponen esa arma tan mala. Esta línea debería morirse. Esto no sirve, mira, hasta aquí. Toda esta porquería no sirve. Todo esto. Basura, esto es basura. Te agarro ahí el tren. Me voy por el interfluvio. Y verifico el interfluvio. Pero es que no sé, bro. Es que no tengo ni idea, bro. ¿Sabes qué? Podría aguantar un poquito por ahí. Ya. Señor, deje. No aguanta. La armadura está más muerta que. Lo vuelvo a decir. Pero esta la voy a cambiar por esta, porque esta tiene 6. La otra tiene 2. La que recogimos la basura. No tienen nada, ¿no? Este que pasó se muere. Ah, mira. Ahorita. Y este nada. Vámonos. No hay cosas. Pues le metemos esto, esto. Y 20. Me quedo aquí mismo. Me hago entrego y me vengo, ¿será? Acá primero. Vamos esta. Tengo que reparar esta también. A ver qué saco de ahí. Ese coño, ese pico. Ahora tengo más pico que no sé qué. Tengo más pico que la gallina. Escribió. Ah. A ver, pues ya. Dios, este video va a quedar larguísimo. Ay, no. Sí.
No. Verga, a ver. Vamos pues, machotes. No voy a recoger nada. Acá. Véngase pues. Véngase, mi niño. No venga a disparar usted. Ah, de todos los ángulos, qué bonito. Oh, me jodí yo. Mata este, matamos este. Véngase pues. Fastidio, vale, no. Perro. No. Señor. Vamos a revisar para ver si están las pinturas, nada más. Nada más. Me sirve. Nada, lo que no revise muerto, se dije. Hola, perros. Uy, ajá. Ajá. Cuando quiera. Seguro. Sí, claro. Yes. No la quería llevar, pero yo se la dejo en el cofre. Yo creo que aquí debería estar esta cosa. Debería estar aquí. Y a ver. Por ahí, del fastidio. Hola, señor, ¿cómo está usted? ¿Cómo a tus perros de mela? Señor. Ahí para, pues. Ahí para. ¿Qué le pasa? Es que se hace más cuerpo a cuerpo. Como que te ralentiza, te paraliza, no sé. Pero lo voy a revisar después. Yo necesito revisar es el final. Deja, que estás ladilla. Bien. ¿Qué pasó, perro? ¿Y yo? ¿Ves? El bicho me ralentiza, me paraliza. Sí, claro. El niño que no quiere morir. No, nada. Acá. Rapidito. A ver si está la pintura. Debería estar aquí, ¿no? Debería. Por ley. Defensa por la construcción, café, lingotes. ¿Qué es ahí, señora? Pues la busco. Pues no está aquí. No, me están pegando, ¡Deja! Diseñar esa parte ahí también. ¿Por qué? ¿Qué me tienen que pegar? Bueno, ahí no está la pintura. Ahora hay que ver si hay alguna misión, alguna cosa que te consiga la pintura. ¿Por qué, verdad? No sé. De verdad no sé. No aparece por ninguna parte que yo sepa. Por ahora, en la parte que hemos estado. Uy, señor. Falta de respeto. Que me cura, ¿eh? No me puedo curar. ¿O para qué? Los dos junticos, papá. Que se trayó la velocidad de ataque. Lo que pasa es que no trae el tremendo velocidad de ataque. Estoy jodido porque los perros me muerden y ¿cómo es eso? Ven lo fácil que juega en PC. Muy sencillo. Más rápido. Gracias. A ver, bájese, señor. Es muy fácil. El movimiento. No sé, que estoy acostumbrado en la PC, pues, con teclado y esas cosas. Y como tengo el teclado mecánico, es mucho más sencillo. Claro, yo con control soy muy bueno. Lo que pasa es que. No hay nada, bueno. No.
tengo uno, pero la respuesta que tiene el control con mi personaje y encima que tiene la palanca, piche, no me convence jugarlo. Tengo ahí el de Xbox, que es el mejor control que hay, bueno, y el de PlayStation 5, pero el de Xbox 360 es A1 para jugar este tipo de cosas. Bueno, como les estaba comentando, creo que hay que entregar dos cosas y no tengo espacio aquí, así que vamos a intentar hacer magia aquí del mago Martin. ¿Cómo hacemos aquí? Verificamos los mercaderes y... ¿Tengo dos espacios? Por favor, no tengo. Ay, que tengo un clavo, mira. Listo. Para solucionar todo en la vida. A menos que haya un tipito que te venda la pintura. Que no creo. El sable. El sable, loco. Ahí nací de vieja. ¿Qué arma era, qué arma tan buena era? Yo con esa arma me hacía el cañón de pruebas, oye. Hasta el 20 por ahí. Con esa arma yo mataba bastante enemigos. Vamos aquí, si este tiene algo. Es que lo estoy revisando todo para que digan, no, si pero todo no lo hizo aquí, no sé qué. Bueno, es importante. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, si no se han suscrito, comenten, compartan. Les un gran saludazo, pues. Y hasta luego, pues.